Hoy estamos de cultura, hoy estamos con el maestro, hoy estamos para pasarla delicioso, rico, bohemia, música, arte, qué sé yo. Para mí el saxofón, yo no toco ningún instrumento, pero se mira tan fantástico, tan elaborado, tan complicado. Maestro, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Ay, dejémoslo. Muchísimas gracias por la invitación. Alegre de estar aquí y compartiendo, pues, con el arte que usted está haciendo. Bárbaro. Bueno, la verdad que siempre digo que el arte, la música, va con la comida. Por supuesto. No hay fiesta, no hay reunión, llámese desde el teatro hasta la fiesta en la casita, que no vaya la música ligada a la comida. Es cierto lo que dicen. Claro. No tenés barriga músico, comen los músicos. Sí. No tiene idea. Somos buenos al diente. Sí, tripletean, como decimos. Pues ustedes son músicos, ¿verdad? ¿Tocan instrumentos o algo? ¿Ah? Deben tocar cuatro instrumentos, deben tocar ustedes. Bueno, forma de comer. Claro. Qué alegre, maestro, tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Un arte tan bonito, tan difícil. Es uno de mis instrumentos favoritos. Yo soñaba, jamás se me dio la oportunidad. Es tan difícil como se mira. Algo, ¿no? Más que todo es dedicarle tiempo. Así como usted le dedica tiempo a la cocina, así es este instrumento. Y todos los instrumentos, hay que dedicarle bastante tiempo, mucha disciplina. Pero cuando uno le gusta lo que hace, pues no es como un trabajo, ¿eh? Esto es una bendición, definitivamente. ¿Para qué sí? Sí. Yo, pues, esta temporada vengo desde haciendo desayunos para niños. Estuvimos haciendo desayunos para niños, comida muy sencillita. Viene la Navidad, se complica la gente, se hace bola con las grandes elaboraciones. Y este es un programa que le enseñamos que más que cocinar es convivir, es compartir, es pasarla bien. Aquí no hay recetas complicadas ni elaboradas, menos caras. La idea es que todos participen. La idea es que vos le digas a tu abuelito, a esa persona que tiene una discapacidad, que está en silla de ruedas, que no tiene un brazo, o ya está mayor, o es un niño. A ver, ayúdame, vení, ponle la mayonesa a esto. A ver, abuelito, usted córtele las orillas al pan. O sea, eso es lo que yo quiero, que pueda trabajar la familia junto. La cocina para mí, como la música, es terapia. Terapia. ¿Verdad? Excelente. Cuando vos vas a un lugar, cambia toda la fiesta. Sí, se nos olvidamos de todos los problemas que tenemos. Sí, es por un segundito que te desconectas. Así. Y das amor. Y el amor para nosotros mismos también, porque eso nos ayuda. Nos hace crecer también. ¿Qué te relaja? ¿Te relaja igual la música? Definitivamente. A veces nos olvidamos del estrés, de los problemas, de todas las cosas que nosotros tenemos pendientes. Ese momento que tenemos el chance de poder compartir o transmitir, lo hacemos con todo el corazón y eso nos libera. Wow, qué bonito. A mí me encanta tenerte el día de hoy. La verdad que le das realce al programa, elegancia y glamour. Y glamour. Yo no, mi productor ahorita le va a hacer así. No voy a mandar recetas porque vamos a hacer unos sanguchitos. Pero eso lo puedo hacer. Está viajando la gente ahorita, están viniendo las visitas, Centroamérica, de todas partes. Hay mucha. Porque hay gente que no puede ir en diciembre. Por el trabajo, por lo caro que se pone el transporte, los pasajes. Entonces, atenderlo con un sanguchito. O llegó alguien de sorpresa, atenderlo con un sanguchito. Tenés poco en la nevera, entonces hoy vamos a hacer ahí un sanguchito de tres pisitos, sencillito, tipo boquita. Lo vamos a adornar que se mire medio piquetón. ¿Verdad? Excelente. Y la idea es esa, que la pasemos agradable. ¿Desde cuándo tocas? Porque eso requiere mucho tiempo. Sí, ya hay más de 20. Más de 20 años ya. Wow. Y sigo aprendiendo. Eso no se deja
que aprender esto, definitivamente. Pero han sido los mejores 20 años de mi vida. Ya tengo 40. Entonces. Pero te mira, es lo que digo. Okay. Te miras de 30 más. Ah, gracias a Dios. Y eso que nos desvelamos bastante. Pues en este ámbito uno pues suele desvelar, pero como digo que siempre es una bendición, porque como hacemos lo que nos gusta, entonces no es como trabajo. Sí. Creo que eso es lo que nos mantiene jóvenes. Sí. Así, pues, digo yo. Pues. No, y a veces confundimos el concepto, pero cuando haces lo que te gusta, yo pienso. Hasta cierto punto es cansado. Todo lo que hagas en la vida es cansado. Pero fácil. Porque decís, ven, tengo el arte, lo demás lo disfruta, me pagan por eso. Correcto. Y cuando haces las cosas bien, pues los resultados siempre se van a dar. Eso es lo bueno, lo mismo. Me están mandando un corte. ¿Le parece si nos vamos y volvemos, maestro? Por supuesto. No se mueva, vamos a comer sabroso. Más música, volvemos con música. Este hombre es una cosa bella. No se muevan. Kervin Rodríguez in the house. Kervin Rodríguez, señores. Así aparece en las redes, Kervin. Kervin Rodríguez. Kervin Rodríguez. Y en Instagram, Kervin Rodríguez. Hasta ahí nomás, saxofonista. Kervin Rodríguez, saxofonista. Así me encuentran. Está fabuloso. Vos sabés que en la fiesta me preguntan y no tenía un saxofonista en mis amistades. Ah, bueno, porque a veces me dicen, ¿qué tenés de música? Bueno, tengo un poquito de percusión. Tengo guitarra, uno que otro vocalista bonito, bueno, pero no tenía violinista, no tenía saxofonista. Ah, oh, ya sabes. Porque tenemos que ayudarnos entre todos. Así es. Es increíble, correcto. Cuando vos conoces a alguien, te va a recomendar cómo actuar. Y lo hacen en realidad. Por supuesto. Así, si no nos ayudamos nosotros. Solo adelante, recomendándonos. Así es. Hay gente que dice, yo no recomiendo, pero si alguien te quedó bien a vos y conoces que es buenísimo. No podemos vivir siendo tan negativo. Tenemos que apoyarnos entre nosotros mismos. Claro. Siempre y cuando hagamos un excelente trabajo. Hermín, ¿quién te apoyó? ¿Cómo fue que te gustó esto? ¿Vos solo, tu papá, tu mamá? Y eso es lo más increíble, que de mi generación, mi familia, nadie. Aunque mi hermana, pues sí, mi hermana baila en el ballet de Penahuel. Ya tiene más de 17 años también bailando para... Entonces somos la nueva generación que estamos con él. Hay arte, no, debe haber. Lo que pasa es que a veces uno se pide. Tal vez hay unos, hay unas cuantas décadas ahí. Lo que era artista, que tocaba algo, porque por supuesto. Yo estoy muy... Que los genes siguen. Sí, sí. Entonces, algo pues... Yo soy de Bonanza, del Triángulo Minero. Entonces, conozco Bonanza. Excelente. Claro. Entonces, allá pues, desde chiquito me llamó la atención la música. Pero en Bonanza es difícil. Es difícil, correcto. ¿Cómo hiciste? Eso fue, nosotros tuvimos la bendición que nos trasladamos a Managua allá por el 94 aproximadamente. Okay. Entonces ya toda mi familia se vino para acá, mis tías se vinieron a estudiar. Saludos a mi familia ahí, mis tías. Cuando era Bonanza, llegabas hasta Río Blanco. Y de ahí eran 10 horas para adentro. Correcto, una vez, ahora está la calle increíble, sí. Pero cuando yo viajé la última vez, me tiré 19 horas manejando una camioneta. Fue una misión poder llegar, porque las calles estaban súper mal. El invierno... Ahora es una pista, les recomiendo, ahora, a los que vienen a conocer el Triángulo Minero, sí. Desde Ciuna... Rosita y Bonanza. Rosita, Bonanza. Estuve trabajando en Rosita. Ah, excelente. Sí, ahí en Risco de Oros. Ahí en una mina, haciéndole, montándole la cocina. Claro, claro. Entonces me lo conozco bien, esa manejada. Y hay dinero. Todo el triángulo es dinero. Ellos. Sí, ¿Qué te parece si qué onda? ¿Hacemos el primerito? Bien. Para que nos relajemos. Que... Claro que sí. ¿Quieren que mande receta? No es nada lo que dice ahí. No es nada, no mandemos nada. No voy a mandar receta. Pero que la mande. Dice el productor que la mande. No apunten nada. La gente es loca, más tinta que más papel que tinta. Ahí está, son tres cositas locas. Mírela, pues, ni modo, dicen que la miremos.
tomatito, lechuguita. Hay cosas que yo no pongo ahí a veces que son elementales. La idea es, llegaste vos, llegó alguien. Este programa es eso. ¿Querés alta cocina? Llámeme. Ahí son otros precios. Llámeme. La idea de este programa, Kervin. La idea de este programa, Kervin, es esa, que la gente... A ver, vámonos, sándwiches, aquí se cebaron hoy en la noche. Invitar a participar. Siempre digo, siempre hablo un poquito del programa, porque siempre nos está viendo gente nueva. Y la idea es que en esa... ¿A qué hora llegas a tu casa, bomba? ¿Tenés hijos? Sí, uno. ¿Ya lo hayas dormido? Sí, ya estaba dormido en la hora. ¿Y si saliste temprano y si vienes de la escuela, si acaso lo viste a mediodía? Sí. Entonces esa onda de levantarte en la mañana, y los hombres que casi la mayoría no cocina aquí en Nicaragua, como que, voy a hacer el sanguchito rico de tres pisos. Y la familia dice, qué lindo, pues, se esforzó. Y eso suma. Sí. De eso se trata. Mira, tengo este pan. Voy a quitar esto para que la toma salga. Tengo este pan hermoso. Ya saben dónde compro. Mira la rodaja, me encanta, grandota. Puedes hacer muchas cosas. Entonces vamos a cortar las orillas. Solo para piquete. Ahora, las orillas no se botan. La va guardando en una bolsa y ya te voy a decir esto, que este lo voy a picar. Esta es los pancitos que te ponen para la ensalada. Los crutones. Los freí, los tostás. Ahí como lo ponen en la ensalada. Esos son. Bueno. Se me mandan a un cortazo. Yo voy a cortar la orilla al pan y ya regresamos. No se muevan. Yo sé que quieren escuchar a Kervin tocar. Le dice tocar. Sí, así es. No quiero decir barrabasada. O ejecutar, interpretar. Ejecutar. Ya viste, sean finos, no sean rústicos. Interpretar, ejecutar. O sea, tengan un poquito de clase, hombre. Te estoy hablando a los cámaras, ¿verdad? Te estoy hablando a los cámaras, que son mayonesa. A ver, ya saben, yo solo inspiro. Usted le pone lo que usted quiera. Usted le agrega lo que quiera. Yo solo inspiro a que cocine en toda la orilla. Sí le voy a dar un tip. Sí le voy a dar un tip. Tenemos un gran problema. Que cuando hacemos sándwiches, panini, lo que sea, le hacemos así. Sí. Y las orillas no tienen nada. No es tu primer mordisco, no es una experiencia. Cierto. Entonces, señores, con paciencia, con amor. Miren, en la esquinita. Se fue el tip de hoy. Ahí está, miren, en las orillitas. Nadie los está apurando. Además, si llegó de co-invitado o de colado, eso sería co-invitado, o de coyote, collo, que se espere. Ahí está, ¿ves? Ahí viene uno. Yo te voy a traducir ese ángelo. Quiso decir, ahí llego. Ahí está, ¿ves? Ahí llego. Y ahí le conozco. Entonces, mira, un poquito de mostaza. Como la mostaza sí me mido, porque no a todo el mundo le gusta, solo le vamos a poner en una rodajita. Entonces, lechuguita. Mira qué linda. Para nada del otro mundo. Tomatito. Un piso de vegetales. Cuatro tomatitos. Puedes ponerle cebollita, champiñones, cebolla caramelizada. Aquí estamos plan relax ahorita. Y suponiendo que no hay mucho billuyo. Tu rodajita de queso. El que se te ocurra, la marca que vos pongas, si no tenés cuajada, queso, quesillo, borona, lo que encontré. Le ponemos esta tapa y aquí me falta, como no me quería ensuciar, se le ponía a los dos lados hasta que estuviera puesta. Unas orillas. Y un sándwich gourmetcito. Viene siendo un club sándwichito y en esta temporada, pues, salimos. Ahora, no me estén con cosas, que si no pueden ir a comprar paña, ¿saben dónde compro yo? Ahí no pasan. A las 6, 7 está pasando. El pan. ¿Sí o no? Y andan sin cortar a veces, que puedes cortar las rodajas más grandes. Entonces, jamón. ¿Uno o dos? ¿Vos sos? Dos. Cuarto bate. Dos, como debe ser. Y agarra otra. Enseñadito. Entonces, van a ver si cómo lo vamos a montar. Eso es porque. ¿Por qué? No tenés, vamos a suponer que estás, no que estás sin reales,
que te agarraron de sorpresa. Entonces no hay muchas cosas en la casa. Y llegaste con 4 chihuines, vos. ¿Ah? Llevaste a tu hijo y a los sobrinos. Entonces, ay, pues puchica, mira que no lo corté. Estoy pensando en la música, en el saxofón. ¿Verdad? Cortamos. No se bota nada, ¿ok? Eso se guarda para las ensaladas. Ahí está. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Cortamos. En 4. Cuchillo filoso. Lo puedes dejar así. Ojo. Y ya se mira lindo, mira. Sí. Lo puedes dejar así. Pero como somos muchos los llamados y poco el agua bendita. Sí. Sí, no, es cierto. No, hace que no te, no, ¿hace cuánto que no te cayó nadie en la casa que uno esperaba? ¿Ah? Hace como una semana. ¿Verdad? No digamos nombre, hermano. Ahora venís vos de fachento. Si tenés tomate cherry, si tenés uvas, tenés aceitunas, lo que sea. Venís vos, palillito. Aquí en el caso mío tengo uva por la temporada que viene Navidad. Preferible las verdes sin semilla. Las tienen. Y algo tan sencillo, tan tonto como un sándwich con queso. ¿Entendés? Este, se vuelve algo bonito. ¡Ey! Posible negocio para esas mesas de bocadillos que hacen. Siempre lo mismo. Esos sándwiches de triángulo, esa pasta de pollo. De la galletita. Haríamos. Entonces, mira, vos los pones. Mira qué lindo se ve. Mira el relleno cómo se mira. ¿Eh? Mira, mira qué lindo se ve. Y los 4 cipotes que llegaron comieron. Tienen su merienda. Y esto, déjame decirte, que vos lo servís en una mesita de bocadillo. Y esto se ve lindo, ¿o no? O estoy hablando de locura. A ver, chaval, enfocame ahí. Ay, lo que digo yo, señor mío. Señor productor, ¿qué pasó con los cámaras? Mira. ¿Eh? Hacer una toma más flat para que se mire así en medio. Y lo podemos hacer. Vamos a un corte y voy a hacer otro. Lo voy a hacer club sandwich, ¿te parece? Excelente. Para que hagamos de dos tipos. Le voy a poner cebollita. ¿Te gusta con cebolla o no te gusta la cebolla? Claro, claro. Cebolla roja. Bueno, es otro tipo que lo vamos a dar después. Ya volvemos. Vamos a hacer al revés. Tengo 3 panes. A ver, chaval. Les dejé esto aquí. Miren, algo que no tienen que olvidarse. Todas las orillas de pan, todo el pan. Ese es un tip muy importante. Lo pueden tostar, lo pueden hornear, lo sazonan con sal y pimienta y es el crustón de la ensalada o bien tostado, lo licúan y eso es para empanizar, ¿ok? Así que no se olviden de esos tipos, esos consejos. Al hombre le gusta bastante el jamón, este se lo vamos a hacer especial. Pan, lechuga, tomate, jamón, otra de pan, quesito. Él le dije lo que ustedes quieran, hombre, desde queso crema, desde cuajada, de lo que se les ocurra, el que tengan y si no tienen, pues no le pongan. Quesito, otra de jamón, este es un club sandwich, este es especial. ¿Okay? Aquí fue aquí. Aquí va otra lechuguita para que se mire bastante verdecito. Ahí está. Entonces esto lo vamos a cortar diferente. Venimos de esquina a esquina. Lo podemos dejar así, que está de moda ahora que empacan así los sándwiches. ¿Verdad qué lindo? Sí. Échalo. ¿Qué pasó con la toma? Miren qué belleza. ¿Cuánto puede costar esto? ¿En cuánto lo puedes vender? ¿Cuánto valen estos sándwiches en una cafetería? $10, $12. ¡Fácil, jo! Y mira aquí. Eso lo vamos a hacer como club sándwich. Palillitos. 1, 2. Estamos. Mira. Mira tu club sándwich. Esto cuesta en el restaurante más famoso que tiene años en Nicaragua, ya saben, famoso por el club sándwich, como $300 con un poquito de papa. No, hombre, no es justo, no es correcto. Eso lo puedes hacer en tu casa. ¿Sabes? Ahora vamos a decorar el plato. A ver, papá, este es un vino, una reducción de balsámico. O la prueba nada más de la punta. Si se la quito, sale más fácil. Y hacemos una decoracioncita cualquiera. Uy. Y ponemos tu sándwich. ¿Qué aprendiste, dice Brasil? Decirle a Ángelo que yo nací aprendido. Sí.
Tres, y hay cuatro. ¿Usted qué podemos hacerlo más grande? Pero, a ver, mi hermano, probalo vos. Bárbaro. Toma, probalo vos. Coge el palillo. Coge el palillito. Pruébelo. Póngame, mi hermano, para ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. ¿Ah? Ah, pero le di un mordisquito por el... Está buenísimo. ¿Sí o no? Entonces lo que digo yo, podemos hacer algo sencillo, diferente, fácil, práctico, presentado, volví a ver, con pancito. Mira, imagínate 10 de esto en una mesa, en una piñata. Ah, ahí está, ¿ves? Mira qué lindo. Mi hermano, vamos con música. Puede poner por aquí su sándwich. No se preocupe, muy probable se lo roben. Muy probable. O sea, lo advierto. Muy probable se lo roben. Será, no creo, los muchachos, no. Y nos vamos a despedir con musiquita, papá. Lo que se merece. Sencillo, con poca plata. No se amargue la vida. Atienda a la gente. Olvídese si no tiene para el pavo, para el pollo, para la pierna, para el arroz. Para el sanguchito, jamoncito y queso. Y miren qué divino. Vámonos con el maestro. Redes sociales, maestro, rapidito. Kervin Rodríguez en Facebook. Kervin Rodríguez, saxofonista. En okay. Instagram. ¿Teléfono para contrataciones? 8802-4500 para cuestiones. Repítalo, maestro. 8802-4500. Y se va a casar, sería la mejor opción. No, casar, divorciar, bautizo, comunión, fiesta, despedida de soltero. Vámonos, maestro. Quiero una canción especial. El que espero que le guste. Dale, pues. Lo vamos a gustar, ese espero que le guste a los muchachos. Dale, pues. A ver, maestro. Ah, qué lindo. Qué lindo, qué amable, qué amable. Ah, qué locura, qué locura. Gracias, gracias. Y vos, ¿qué haces aquí, amor? Gracias, gracias. Hoy es mi cumpleaños, hoy es mi cumpleaños. Pero que salgan todos, con cambio a mi gente, a todos. Sí, qué barbaridad. Yo soy sensible. Se me ponen los ojos, y me van a hacer llorar. Venga para acá, vengan, vengan. Venga para que todo el equipo. Loco, vení para acá. Vénganse. Ah, gracias, gracias. Que salgan, mi hermano, salen todos. Venga, mi productor, a ver, venga por acá. ¿Ah? Venga, ¿ustedes qué le pasa? ¿Y ahí, David? No, hombre, ¿y ahí usted? Venga, venga, le digo. Claro, al que le andan cobrando, pues que no salgan. Hey, gracias, los quiero. Para mí es un honor estar con ustedes y celebrar un cumpleaños más. Ya 4 años con ustedes. Soy feliz, soy mi familia. Para mí es un compromiso. Créanlo que me mantengo ocupadísimo y venir y saber que estamos todos juntos, pues es lo que me detiene y con la gente en casa. Gracias por estos 42 años. Son 42 años, ¿verdad? ¡47! Y no me la doy, papá. No me la doy. ¡Ey! Los quiero, los amo, los adoro. ¿Cómo son, productor? Nos despedimos, creo yo. ¿Y el productor qué se me hizo? Ya nos despedimos. Los quiero, los amo, los adoro. Gracias, súper sorpresa. Voy a comer el pastel en nombre de todos los que están en casa. Los quiero. Ya saben, puede dejar su regalo toda la gente de Nicaragua en recepción. Ahí lo recibimos. Gracias a todos. Los quiero mucho. A mi gente bella, a todos. Bye, bye. Bye.